The Pope gave quite a few headlines when he addressed families in the Philippines. He started off with giving the crowd a few tips on happiness. Among them, don't stop dreaming. They were off-the-cuff remarks he said in Spanish. Toda mamá y todo papá soñó a su hijo durante 9 meses. ¿Es verdad o no? Soñar cómo será el hijo. No es posible una familia sin soñar. Cuando en una familia se pierde la capacidad de soñar, los chicos no crecen, el amor no crece, la vida se debilita y se apaga. And so, as a way to keep on dreaming, Pope Francis recommended that one take time every night before going to sleep to reflect. Por eso les recomiendo que a la noche, cuando hacen el examen de conciencia, se hagan también esta pregunta. ¿Hoy soñé con el futuro de mis hijos? ¿Hoy soñé con el amor de mi esposo, de mi esposa? He also told parents to stay strong and to protect the enthusiasm they started off with. When ignored, he said, it can easily fade out. Por eso es muy importante recuperar el amor a través de la ilusión de todos los días. Nunca dejen de ser novios. He then encouraged the youth to recognize and even take advantage of the wisdom their grandparents have when it comes to faith and life. Hoy soñé con mis padres y mis abuelos que llevaron la historia hasta mí. Es tan importante soñar. Primero de todo, soñar en una familia. No pierdan esta capacidad de soñar. Despite the challenges of a hectic work week in the office or at home, the Pope said time must be set aside to pray. If we do not pray, we will not know the most important thing of all, God's will for us and for all our activity. Our busyness without prayer we will accomplish very little. The Pope then added that he has a strong devotion towards Saint Joseph, so much so that he even has an image of the saint on his desk. When faced with a problem, the Pope says he has a unique way of asking the saint for help. Y cuando tengo un problema, una dificultad, yo escribo un papelito y lo pongo debajo de San José. Para que lo sueñe, esto significa para que rece por ese problema. With topics like same-sex marriage being addressed on an international level, the Pope also touched on controversial issues. Y así como nuestros pueblos, en un momento de su historia, llegaron a la madurez de decirle no a cualquier colonización política, como familia tenemos que ser muy, muy sagaces, muy hábiles, muy fuertes para decir no a cualquier intento de colonización ideológica sobre la familia. Y pedirle a San José, que es amigo del ángel, que nos mande la inspiración de saber cuándo podemos decir sí y cuándo debemos decir no. Referencing Paul VI, Pope Francis said he stayed strong on the issue of contraception, even though there was a heavy pushback at the time. Vio esta amenaza de destrucción de la familia por la privación de los hijos. Pablo VI era valiente, era un buen pastor y alertó a sus ovejas sobre los lobos que venían. He also called on families and the country as a whole to care for its elderly and orphaned street children. It's estimated that about 200,000 children in the Philippines were practically abandoned by their fathers, foreign men who were on a business trip and left a second family to fend for itself.